17.556 pesos. Ese es el valor que significaría un aumento del 2% para el salario mínimo del 2021, lo que llevaría a que este se ubique en 895.359 pesos. Ese fue el porcentaje fijado durante la cuarta sesión de la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales por parte de los empresarios en cabeza de la ANDI, Asobancaria, Fenalco, Acopi y la SAC. En un año tan atípico, donde se requiere mucha prudencia y responsabilidad en el incremento del salario mínimo, tenemos todo un reto para poder tratar de llegar a un acuerdo. Las centrales obreras están en un extremo supremamente idealista. Nosotros estamos en una posición más realista alrededor de la inflación con la productividad. Los empresarios presentaron consideraciones de carácter estructural y coyuntural. La iniciativa tiene en cuenta 5 factores. La inflación causada de noviembre de 2019 a noviembre de 2020 fue de 1,49%. La tasa de desempleo del 14,7% en octubre de 2020, 4,9 puntos porcentuales por encima de la de octubre de 2019. La tasa de informalidad del 59,2% entre julio y septiembre de 2020. La productividad total factorial contribuyó con menos 0,6% al valor de la economía. Los pronósticos de variación del Producto Interno Bruto para el final de año 2020 están en menos 6,8%. Para los empresarios, lo que más le conviene al país en el marco de la reactivación es crear empleos, así como recuperar los que se perdieron.